Buenos días, amigos, amigas, querida directora general, teniente de alcalde, directora de Cultura, señoras y señores. Como alcalde es una auténtica satisfacción que este octavo encuentro se celebre en Sevilla y que pueda servir de debate en torno al fascinante mundo de la cultura. Le quiero agradecer públicamente al Ministerio de Cultura que haya decidido que sea Sevilla la sede de este octavo encuentro, y para abrir, digamos, este acto inaugural le cedo la palabra a Adriana Moscoso, la directora general de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Adriana, un placer y muchísimas gracias por vuestra apuesta por Sevilla. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, alcalde, querido Antonio, teniente de alcalde, directora de Cultura. Yo tengo unas palabras porque tengo que agradecer a muchísima gente que hoy podemos estar aquí inaugurando esta octava edición de este foro de Cultura y Ciudadanía. Así que, si me vais a permitir, no me quiero dejar a nadie. En primer lugar, por supuesto, al Ayuntamiento de Sevilla, a sus autoridades, también por acogernos en este imponente espacio como es la Real Fábrica de Artillería, futuro centro Magallanes, que precisamente también la ciudad, pero también este centro, yo creo que ponen directamente en contacto el lugar en el que estamos con los temas que vamos a tratar hoy aquí, ¿no? Una ciudad como Sevilla, que ha sido, yo creo, como pocas en España, símbolo de cruce de caminos, de mezcla de gente y de crecimiento, precisamente por ese mestizaje, ¿no? Quiero también que me permitáis agradecer a todo el equipo de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, con Benito Burgos a la cabeza, por la dedicación, la implicación, el compromiso para seguir haciendo crecer este proyecto. Ya llevamos 8 ediciones y bueno, hemos salido también de Madrid desde hace unos cuantos años y que sepáis que no tenemos ninguna intención de volver en una temporada. Queremos que este foro recorra todos los rincones, todas las ciudades de España. Ha sido, desde luego, un reto muy grande poder estar aquí hoy, un esfuerzo suplementario. Creo que todos lo sabéis, tanto el equipo del Ministerio como el equipo del Ayuntamiento de Sevilla. Así que también quiero agradecer a todas las empresas y a los proveedores y participantes, a todos vosotros también, el que podamos estar abriendo este foro hoy aquí. En cuanto a los participantes, bueno, sois muchos, sois los ponentes, son los proyectos, los artistas, quienes están en el patio, quienes están del otro lado del patio, quienes van a hacer de esos 3 días realmente un encuentro rico y diverso, que es lo que queremos. Como os comentaba, es la segunda ocasión en la que salimos de Madrid. Es verdad que el año pasado estuvimos en Donosti, en San Sebastián. El año anterior, que fue un año de COVID, también era la idea original estar en San Sebastián, aunque fue todo virtual. Y bueno, pues reitero ese interés que tenemos por que esta sea también una cita itinerante, ¿no? Dentro de nuestro país. Este centro es especialmente particular porque va a albergar un futuro centro cultural que tiene precisamente esa vocación, ¿no? De impulsar, de dinamizar los sectores culturales y de hacer algo que queremos también que se haga mucho estos días, que es propiciar la reflexión y el pensamiento crítico, ¿no? Ver cómo los grandes desafíos de nuestra sociedad contemporánea se pueden encontrar y pueden encontrar respuestas precisamente a través de la cultura. Vamos a reflexionar en esta edición sobre cuestiones como diversidad cultural, interculturalidad, identidad, descolonización, la controvertida idea de raza. Vamos a buscar prácticas y narrativas culturales diversas, las vamos a mostrar, vamos a demostrar cómo son transformadoras, cómo ayudan a fomentar la presencia también de las minorías étnico-raciales en los espacios de producción, cómo esto tiene que crecer cada vez más y con ello facilitar también que puedan generarse más espacios, más escenarios deseables de convivencia. Como bien sabéis, quienes conocéis un poco este foro, nos apoyamos siempre en un comité asesor
y esta vez ese comité ha sido integrado por las siguientes personas: por Paloma Chen, Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica 2020 y organizadora del Encuentro de la Diáspora China en Madrid; por la ensayista y artista y performer Iquillos Piña Narváez; por Elvira Yangani, directora del MACBA; por Miguel Ángel Vargas, integrante del equipo de mediación del Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla, el ICAS, e investigador del Instituto Europeo de Cultura Gitana; y por Sofía Coca, miembro del colectivo CEMOS 98, Cooperativa Andaluza de Producción e Investigación Cultural. Muchísimas gracias a todos vosotros por el trabajo que habéis hecho y por permitirnos estar hoy aquí con este programa tan rico y tan diverso, tan abierto, lleno de propuestas que vamos a poder disfrutar. Bueno, un poco también, permitidme que desglose un poquito el contenido que vamos a ver estos días, ¿no? Junto a los formatos habituales del encuentro, mesas de reflexión, exposición, presentación de proyectos, talleres, asesorías. También en esta edición hemos querido conferir más protagonismo, si cabe, a las acciones y las propuestas artísticas que van a estar abiertas a toda la ciudadanía de Sevilla. Además, se van a presentar dos proyectos de investigación, de co-creación y mediación, impulsados en el marco de este octavo encuentro. Por un lado, hemos querido tratar de poner nombre y definir, si es que eso es posible, las realidades que a veces pueden resultar incómodas y hacerlo sin excesivos dogmas. Para ello, hemos elaborado un glosario, una tentativa, podríamos decir, abierta, un poco un ensayo para abordar la dificultad de nombrar, de articular en común la realidad de los cuerpos diversos que vamos a abordar en estos días, ¿no? Este es un glosario que está disponible para su lectura, lo tenéis todos en el programa de mano. Y en segundo lugar, queríamos, en una trayectoria que ya llevamos desarrollando en este foro y también en el Foro de Cultura y Ruralidades, identificar, articular, conectar las distintas iniciativas que están dispersas por todo el territorio a través de una cartografía, en este caso se llama Culturas y Diversidad Étnico-Racial, un mapeo virtual con el que poder visibilizar aquellos colectivos de personas racializadas, migrantes, que trabajan en el ámbito de la gestión y la creación cultural en España. Vamos a ver una primera aproximación a este trabajo este viernes. También querría destacar que la co-construcción y la acción colectiva son las premisas que han orientado tanto el diseño de los espacios de este encuentro, y ahí también hemos tenido el apoyo de entidades que trabajan aquí en Sevilla. Usos Arquitectura, la plataforma, nos ha ayudado a diseñar este espacio, y las comidas colectivas organizadas por la Plasita. Así que muchísimas gracias también a ellos. Gracias a la Plasita vamos a poder también conocer y dar pie también a que distintos espacios gastronómicos y asociaciones que representan la diversidad cultural en Sevilla puedan estar presentes a través de la gastronomía. Así que nada, bueno, os proponemos, ¿no?, que estos días pues sean un impulso colectivo a este ejercicio efectivo de los derechos de participación cultural y activa de las minorías. Creemos en el Ministerio, y desde luego así lo queremos traducir a través de este foro, que es una obligación de justicia social. Este es un punto de partida necesario. La cultura, mejor que nadie, nos puede ayudar a avanzar en este sentido, a tener una sociedad más diversa, más dialogante, donde convivamos mejor. Y os deseo, por lo tanto, que estos tres días sean intensos, productivos, y os doy también un mensaje del ministro de Cultura y Deporte, que tenía que estar aquí esta mañana, pero bueno, las obligaciones de estos finales de año con los presupuestos generales del Estado pues han hecho imposible que nos acompañe, pero os manda un afectuoso saludo y le habría gustado muchísimo, estoy segura además, estar aquí con todos nosotros. Así que un abrazo para todos y a trabajar mucho, que de eso se trata. Bien, pues permitirme una breve reflexión para dar por concluida esta inauguración. En primer lugar, querida directora general Adriana, muchísimas gracias por tu exposición, por la presencia del Ministerio aquí, y la verdad que yo sé que esto puede formar parte de todas las inauguraciones. Cuando uno dice, el alcalde o la alcaldesa de turno, pues dice que está orgulloso de que un evento de estas características se celebre en su ciudad. Pero créanme que lo digo con el corazón, ¿eh?, porque tenemos muchísimas expectativas, muchísimo esfuerzo puesto en la recuperación de este espacio de artillería, lo saben los promotores y el tejido cultural de Sevilla,
y la verdad que es tremendamente satisfactorio que este octavo encuentro de cultura y ciudadanía se celebre precisamente en nuestro espacio más emblemático, con más futuro de la ciudad, para albergar al mundo de la cultura. Y además, la satisfacción es doble porque, como ha explicado Adriana, y lo saben todos ustedes, hay más de 200 personas inscritas que venís de fuera. El encuentro de este año es diversidad étnico-racial, participación, cultura y convivencia. Por tanto, el darle visibilidad precisamente a los colectivos más invisibles, por decirlo de alguna manera, creo que es una obligación de los poderes públicos y donde algunos nos podemos sentir más o menos cómodos, pero desde luego el equipo de gobierno y la ciudad de Sevilla que yo represento nos sentimos totalmente como anillo al dedo, tremendamente cómodo. Ustedes están en la Real Fábrica de Artillería, lo he dicho. Hay una frase que me gusta utilizar cuando hablamos de artillería y es que esto salta a la vista, fue una fábrica para la guerra. El hollín que hay en sus paredes es fruto de del armamento, de los cañones que se construyeron en su momento para defender el entonces Imperio Español. Pero hoy queremos que este edificio sea una fábrica para la paz, y una fábrica para la paz a través de la cultura. Por tanto, fíjense qué relato tenemos entre estas paredes de convertir lo que fue un edificio para la guerra en convertirlo en un edificio precisamente para la paz. Y eso lo decíamos antes de que tuviéramos la amenaza en nuestro entorno con la invasión de Ucrania que sucede en estos momentos. Porque, por tanto, creo que toma mucho más valor aún en estos momentos esa definición. Esto es un edificio, permítame que le dedique unos segundos para, sobre todo a las personas que venís de fuera, un edificio único, creo que en nuestro entorno, no solamente en Sevilla, sino en nuestro entorno más inmediato, un ejemplo de la arquitectura del pasado industrial que tuvo Sevilla. Hay otros edificios que van desde una fábrica de vidrio, que también estamos intentando readaptar como un futuro contenedor de cultura, las Atarazanas, que será también un edificio vinculado a Latinoamérica, o la antigua fábrica de tabaco, que seguramente, matizo, tendrá un centro de arte contemporáno. Pero habría que remontarse en el origen de esta fábrica de artillería a 1565, cuando había aquí unos pequeños talleres que, entre otros, salió un encargo para lo que es el Giraldillo, que es la escultura que está encima de nuestro monumento más icónico, como es la Giralda. Fíjense, 1565. En 1634, este edificio fue adquirido por Felipe II y formó a formar parte, digamos, del Imperio Español. Pero fue con Carlos III cuando esto estuvo a pleno rendimiento, porque fue en esa época histórica donde se necesitó la fabricación de más armas para las hazañas en ultramar del Imperio Español de entonces. Bueno, luego posteriormente, y de una época ya más reciente, en pleno siglo XX, en 1932 formó parte del denominado entonces Ministerio de la Guerra. Y hace escasamente unos 10 o 12 años pasó a formar parte del Ayuntamiento, donde hemos ido haciendo intervenciones, por decirlo de alguna manera, de acuerdo con nuestras posibilidades presupuestarias, y ustedes se encuentran ahora mismo en lo que fue la Fundición Mayor. Hay distintos espacios que espero que ustedes puedan visitar en estos tres días, pero digamos que estamos en el espacio más atractivo, más seductor, que por las dimensiones salta a la vista de sus características. Ustedes han visto que hay una calle central, y estamos interviniendo fundamentalmente en la derecha de la calle central, donde con una inversión de 23 millones de euros pues se está rehabilitando, readaptando lo que llamamos el Centro de Industrias Culturales Magallanes. Se llama Magallanes porque está financiado, entre otras, por dos razones. Porque está financiado a través de Interreg, que es un fondo de la Unión Europea que obliga a colaborar con otros países. Nosotros lo estamos haciendo con dos regiones de nuestro país hermano, Portugal, y porque estábamos inmersos
en todo lo concerniente a la conmemoración de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Entonces nos pareció oportuno que, estando en mitad de esa celebración y puesto que era un proyecto de colaboración entre Portugal y España, pues llevara a esa denominación, que también Magallanes, Elcano, no dejaron de ser unos emprendedores, unos investigadores de su momento, porque no en vano fueron los promotores nada más y nada menos de la primera vuelta al mundo. Y permítanme aquí que haga otro guiño a Sevilla, porque la primera vuelta al mundo, que es un hecho histórico no del todo conocido, ni muchísimo menos, todos sabemos que el Imperio Español protagonizó en su momento el descubrimiento de América con Cristóbal Colón, pero el que protagonizáramos la primera vuelta al mundo no deja de ser un hecho no lo suficientemente conocido, y si no, ustedes tienen hijos y sobrinos, pregúntenle o cojan los libros de texto que se suelen estudiar en secundaria o en los institutos y comprueben que un hecho histórico de esa relevancia cabía preguntarnos por qué no está lo suficientemente con esa fuerza, con esa solidez en lo que estudian nuestros jóvenes. ¿Qué sería de esa aventura, de esa hazaña histórica, si eso lo hubieran protagonizado los alemanes, los ingleses o cualquier otro país? En fin, esto es una reflexión para otro encuentro, querida Adriana. Pero bueno, en cualquier caso, quiero que ustedes sepan que en este momento estamos interviniendo en ese ala derecha, de mi derecha, de vuestra, y que será un centro de industrias culturales. No será, como nos gusta decir, un centro exclusivamente de exhibición, sino que será un centro, sobre todo, de producción, donde la tecnología, la ciencia vinculada a la cultura tengan el protagonismo. Y que haya como tres capas. Esto también queremos que sea un espacio que lo colonicen los ciudadanos, donde no solamente se venga a elaborar una propuesta cultural de la disciplina que sea, que no solamente se venga a ver una exposición o un concierto, sino también que se venga a estar. Sencillamente, esta fundición mayor o esta catedral, como se suele denominar, es un sitio para estar, es un sitio de encuentro, tiene que ser un sitio de convivencia. Por eso nos gusta siempre decir que hay una capa ciudadana, hay una capa cultural y también hay una capa patrimonial que no podemos olvidar, porque estas paredes están llenas de historia y yo creo que permite cierto recorrido por su distintas naves y, por qué no, también que sirva de atractivo turístico. Por tanto, yo creo que estamos ante una auténtica joya arquitectónica, representante de otra época de la historia de la ciudad, pero que en este momento tenemos puestos los cinco sentidos en que se convierta en un... Voy a utilizar una palabra que está un poquito denostada, ¿no? Pero en un contenedor cultural que sirva para posicionar a Sevilla en el panorama cultural a nivel internacional. Esto no es un proyecto solamente para Sevilla, esto no es un proyecto ni siquiera para Andalucía. Nosotros tenemos la ambición que, al igual que hay determinados centros culturales en otras ciudades europeas que son conocidos perfectamente por los promotores, por las vanguardias culturales, pues que también Artillería sea conocido en esos ámbitos. Queremos que sea un punto de encuentro, un punto donde los promotores culturales de la ciudad puedan desarrollar sus proyectos, pero también queremos esa convivencia, ese matrimonio, con promotores que podáis venir de fuera, como los que aquí os encontráis. Muchísimas gracias por vuestra presencia, un saludo especial a las personas que venís de fuera, disfruten de nuestra ciudad. Tenemos buen tiempo, pero es también el buen tiempo es consecuencia del cambio climático y, por tanto, tiene una parte positiva de poder disfrutar de nuestras calles, de nuestros espacios públicos, pero que sepamos que es precisamente también de un tema que nos debería de preocupar, que nos preocupa, que son las consecuencias del cambio climático. Estamos en las puertas de noviembre y estamos prácticamente en manga corta. Muy bien, pero al mismo tiempo muy mal. Así que disfruten de Sevilla y espero que estas jornadas sean tremendamente productivas. Muchísimas gracias.